Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En algunas partes, y particularmente en México, se nos educa desde el primer curso de introducción al estudio del derecho que hay que distinguir con claridad entre la moral y el derecho, como si estas dos áreas de la vida fueran totalmente distintas una de la otra y como si carecieran de relación. Esto es, de alguna manera, el resultado extremo de la secularización, pero en realidad el derecho, en más de una ocasión, se ha dicho que está constituido por mínimos éticos. Y si son mínimos éticos, la lógica consecuente es que deben estar basados en principios éticos y morales profundos. Y a la vez, la moral normalmente revela nuestro sentido de espiritualidad. Así es que, para conversar sobre este tema, he invitado a un intelectual de primera línea, a un amigo, por deferencia de él, más que por otra cosa, que me ha honrado con su amistad. Me refiero al profesor Rafael Domingo Osle. Rafael obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de Navarra, allá en España, en donde también obtuvo su doctorado en Derecho. Rafael es reconocido como uno de los más importantes romanistas, es un profundo conocedor de la historia del derecho y es uno de los autores más respetados y reconocidos a nivel mundial en el área del derecho global, de la relación entre el fenómeno jurídico y el fenómeno de la globalización. Además de todas estas cosas, debo decir que uno de los campos, una de las áreas en donde Rafael ha incursionado es también entre la relación entre la espiritualidad y el derecho, donde ha escrito abundantemente. Su obra es tan importante que ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas europeos. Y hasta muy recientemente, Rafael fue el director de una cátedra de Derecho y Religión en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, y ahora se reincorpora de manera efectiva a la Universidad de Navarra, en donde, como he dicho, él ha sido catedrático durante muchos años. Rafael, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y el tema se antoja más que sugerente: derecho y trascendencia, la relación entre el derecho y la espiritualidad. ¿Qué te ha llevado a ti a incursionar en estos temas y qué es lo que te tendrías que decir sobre esto? Bien, Carlos, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar contigo, con todos vosotros, con todas las personas que me escuchan. Enhorabuena por este gran programa. Está ayudando mucho, se está convirtiendo en un programa líder en el ámbito hispano. Y para mí siempre es un honor unir México con España. En México me siento siempre en mi casa, ¿no? O sea, muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué unir derecho y trascendencia? Pues porque me parece que con la secularización se han sacado las cosas de quicio.
decir, la secularización se entiende solo desde el cristianismo. Es el primer punto de apoyo. Y el primer, ese es el origen de todo. Y da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una verdad fundamentalmente cristiana. Son palabras de Jesucristo directamente, ¿no? Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que, por decirlo de alguna manera, primero reconocer al César y también reconocer a Dios. Un secularismo que no reconoce a Dios, que sencillamente se olvida de la existencia de Dios, no es un buen secularismo, no es un secularismo sano. Entonces, mi punto de partida es ese, que la secularización nos estaba llevando a una especie de secularismo que ya no era sano. ¿Por qué? Porque se fragmentaba la realidad. Es decir, bueno, tú en derecho puedes decir lo que quieras, pero cuando ya sales del derecho, ahí eres absolutamente libre y ahí ya el derecho no puede entrar. O tú puedes pensar esto en temas morales, pero el derecho eso no me va a afectar. O tú, es decir, íbamos como creando unas barreras de separación que a mí me parecen importantes, pero que hay que tener, en mi opinión, un poco de cuidado cuando esas barreras se convierten en artificiales. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Que si queremos respetar y proteger a la persona jurídicamente, hay que proteger y respetar a una persona en todas sus dimensiones. Y esas dimensiones son desde una dimensión más biológica, es decir, hay que respetar a una persona que tiene mucho peso para que pueda ir cómoda en un avión, o una persona que necesita oxígeno, hay que dárselo. A una persona que necesita comer, hay que darle la comida, cosas muy fisiológicas, muy biológicas. Una dimensión mucho más emocional que hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, pues en derecho romano se prohibía contraer matrimonio a aquellas personas que estaban de luto, que sabían cuando se ha muerto el marido, se ha muerto la mujer, no puedes contraer matrimonio, estás emocionalmente, tenemos que proteger tus emociones, puedes tomar una decisión errada, te vamos a proteger, ¿no? Esa dimensión emocional, hay una dimensión mental que es donde opera el derecho. Los animales no son capaces de generar un código jurídico. ¿Por qué? Pues porque no operan mentalmente, no operan racionalmente. Pero existe otra dimensión que va más allá de lo racional, y esa es la dimensión trascendente del ser humano. Y no podemos pensar que esa dimensión trascendente está absolutamente al margen del derecho. Ese es mi punto de partida. Es dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tú necesitas de alguna manera un ordenamiento jurídico para ser perfecto, para ser secular y para realmente vivir esta idea separativa. Es necesario que acepte la realidad o acepte al menos, reconozca al menos la posibilidad de la existencia de Dios y la posibilidad de la dimensión trascendente del ser humano. Ese es el punto de partida. Sí, por favor, este es el punto de partida. Te interrumpí. Entonces, ese es el punto de partida que a mí me llevó a hablar de la importancia de Dios en el ordenamiento jurídico. Claro, a Dios no se le puede cosificar, Dios no necesita del derecho como necesitamos nosotros, pero Dios sí puede ser reconocido jurídicamente, no impuesto, obviamente, pero sí reconocido. Es decir, no tengo ningún problema que una constitución mencione a Dios. No tengo ningún inconveniente en que en el espacio público se hable de Dios. ¿Qué lleva eso consigo? Desde el punto de vista práctico, pues yo diría, no se trata de una imposición, porque en el mundo jurídico las imposiciones tienen que ser racionalmente justificadas. Pero sí se trata de que el reconocimiento jurídico de la existencia de Dios puede iluminar nuestra existencia y puede iluminar los sistemas jurídicos. Yo suelo poner de ejemplo la habitación. Si un sistema jurídico es como una habitación, pero claro, es muy distinto si esa habitación se abre en las ventanas, las cortinas, y entra la luz o no entra la luz. La luz entra de fuera, pero la luz cambia la habitación. Entonces, un sistema jurídico lo que no puede hacer es cerrar todos los compartimentos, todas las cortinas, para decir, en esta habitación no va a entrar ni una gota de luz, porque yo no soy capaz de controlar la luz. Eso es un sistema jurídico egoico, es un sistema jurídico secular que no deja respirar a la persona. Y sin embargo, un sistema jurídico que abre las cortinas, en un sistema jurídico que, aun reconociendo que la habitación es la habitación, la luz que entra en la habitación no es la habitación, aun reconociendo eso, reconoce también que la habitación se enriquece con la luz que entra.
Bueno, pues a mí me parece que ese es el asunto, ¿no? No crear una barrera de separación, sino ver que nosotros podemos, el sistema jurídico se puede iluminar a través de lo trascendente, iluminar. Lo cual no significa que la trascendencia deba imponerse. Pero lo que no podemos hacer es coger el sistema jurídico y sencillamente cerrar las cortinas, cerrar todo herméticamente para que no entre una gota de luz. Es bueno, me parece que los resultados catastróficos de hacer esto se vieron claramente con el nazismo y con los juicios de Nuremberg, donde incluso hubo algunos juicios donde se evaluaron jurídicamente en los tribunales el cumplimiento de la ley por parte de jueces, abogados y oficiales de gobierno que habían separado todo sentido de la dignidad del ser humano, pero se habían súper concentrado en el cumplimiento absoluto de la norma que se había escindido de este sentido de la moral y de la espiritualidad. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Bueno, a mí lo que me parece es que hay que separar, el derecho tiene que separar la moralidad y la espiritualidad como cosas distintas. El derecho, de alguna manera, según dice Dworkin, que fue el gran crítico del positivismo jurídico, es una branch, es una rama de moralidad. En mi opinión, se puede diferenciar una moralidad no jurídica de una moralidad jurídica, pero el derecho y la moral no se pueden escindir totalmente, tienen que integrarse. Entonces, ¿por qué se tienen que integrar? Porque el objeto de la moral es el bien y el objeto de la y del derecho es la justicia. Entonces, la justicia no puede perseguir algo que no sea bueno, o no debe perseguir algo que no sea bueno. Entonces, aspiracionalmente, tú necesitas vincular derecho y moral. Eso es distinto, un poco distinto, es la espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad? Porque la espiritualidad lo que nos lleva es a la unión. A la unión. O sea, si el derecho busca la justicia y la moral busca el bien, la espiritualidad busca la unión. La unión con uno mismo, integración entre mente, cuerpo, alma, la unión con los demás, la unión con el universo, la unión con lo divino, la unión con Dios. Entonces, las tres dimensiones, la dimensión jurídica, la dimensión moral y la dimensión espiritual, en cierta manera son complementarias. La dimensión jurídica es la más baja, más baja. La dimensión moral es un poquito, la precede, pero es más amplia. Hay temas morales que no afectan al derecho. Por ejemplo, pues hay que amar a la mujer, hay que amar al marido, pero no todo amor a la mujer, no todo amor al marido se refleja jurídicamente. Se refleja jurídicamente pues, el contrato de matrimonio y se refleja jurídicamente la posibilidad de condenar o no condenar el adulterio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el amor al marido, a la mujer, es moral, es más alto. Incluso se puede llegar a ser espiritual, ¿no? Entonces hay como tres dimensiones, lo jurídico, lo moral y lo espiritual, ¿no? Todo lo jurídico tiene una vertiente moral y todo lo moral acaba teniendo una vertiente espiritual que lo informa, ¿no? Entonces, viéndolo multidimensionalmente, se entiende muy bien la realidad y se entiende muy bien las cosas. Por ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte es un tema que es una pena, es decir, es un tema jurídico. Tiene una repercusión moral. Y por eso la pena de muerte, los teólogos morales han hecho una valoración y han dicho, hay algunos casos en los que cabe la pena de muerte cuando se trata de legítima defensa social, ¿no? Ahora, recientemente, la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ha dicho que siempre es inadmisible la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué siempre es inadmisible la pena de muerte? Pues por un motivo ya no tanto moral cuanto espiritual. ¿Cuál es ese motivo espiritual? Es decir, nosotros, seres humanos, no tenemos el derecho de excluir a una persona de la humanidad. No podemos quitarla del medio, no podemos sacarla de nuestra comunidad. Tenemos la obligación, de alguna manera, de proteger su vida, de respetarla. No podemos jugar con su vida, ¿no? Por eso, la pena de muerte hay que considerar como una gran conquista de la espiritualidad. De la espiritualidad. No solo del derecho, no solo de la moral, sino fundamentalmente de la espiritual. Y es uno de esos casos en los que la espiritualidad ilumina el derecho.
que a mí me parece que estos ejemplos que tú estás dando son muy claros, pero al iniciar tu análisis y al exponerlo en tu discurso, tú comienzas a hablar desde una perspectiva cristiana, desde estas palabras de Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, explicando la necesidad de reconocer uno y otro, pero a la vez ese reconocimiento implica la vinculación de ambos sistemas. Sin embargo, la pregunta entonces sería, ¿es que esta posición que tú anuncias sobre derecho y trascendencia, derecho y espiritualidad, es solo para los cristianos? No, a mí me parece que, uno, el cristianismo ha hecho una gran aportación en el tema de distinguir la comunidad política de, o sea, la iglesia del Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que tradicionalmente se llama iglesia-Estado, la comunidad política de la comunidad religiosa. Es decir, ese dualismo es básicamente cristiano. No existe en el judaísmo, no existe en el budismo, no existe en el islam. Ese es absolutamente cristiano. Entonces, es una aportación que luego se ha secularizado, pero es una de las aportaciones del cristianismo a la cultura jurídica. Y por eso lo que ha hecho la cultura jurídica es secularizarlo, no decir esto es así porque hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero de facto una posición secular dice hay que separar las cuestiones religiosas de las cuestiones políticas. Es decir, que muchas veces lo secular es sencillamente una destilación de lo religioso, como en este caso. Entonces, ¿esto es solo para cristianos? No. No es, solo, es para todo el mundo, pero no cabe duda de que esto es una aportación cristiana, como por ejemplo el principio de subsidiariedad que estamos aplicando en la Unión Europea es un principio de naturaleza cristiana, esencialmente cristiano, que nace en el siglo XIX, al final del siglo XIX y se va extendiendo en el siglo XX y es explicado básicamente por los papas. Ese principio ahora mismo ha sido secularizado, pero el origen de ese principio es cristiano. ¿Cuál es la idea? La centralidad debe estar en la persona humana y no en el Estado. Por eso la persona humana siempre necesita un espacio de desarrollo personal y no puede ser ahogada por instituciones mayores. El pez grande se comería al chico de esa manera. Por eso la Iglesia Católica siempre ha dicho es necesario ese espacio para la persona. A eso le llamamos principio de subsidiariedad, que se ha aplicado en la Unión Europea con relación a los estados. ¿Ese principio es cristiano? Sí. ¿Ese principio es secular actualmente? Sí. Se trata de una luz que viene de fuera y que está iluminando los ordenamientos jurídicos. Por eso yo digo, no cerremos los ordenamientos jurídicos a la trascendencia, no cerremos los ordenamientos jurídicos a la espiritualidad, no cerremos los ordenamientos jurídicos al cristianismo. ¿Por qué? Porque nos están arrojando luz. Ahora bien, una vez que tú sabes que el principio de subsidiariedad es cristiano, tú dices, ¿lo podemos aplicar para todo el mundo? Bueno, lo que hay que hacer es racionalizarlo. Lo que no se puede hacer es un sistema jurídico nunca puede imponer una fe. La fe no se impone. La fe se vive, se experimenta, pero no se impone jurídicamente. Pero si un principio iluminado por el cristianismo es racionalizado, como es el principio de subsidiariedad, ya se puede imponer. Por ejemplo, por un motivo de caridad, se puede decir que la pena de muerte es contraria a la caridad. Ahora, luego ya se puede racionalizar. De tal manera que ya un sistema jurídico puede ser contrario a la pena de muerte, diciendo, hombre, la pena de muerte no podemos excluir a un ciudadano de nuestra comunidad política. Ya está racionalizando un principio que es esencialmente espiritual. ¿Esto qué es lo que demuestra? Pues lo que demuestra es que todas las que lo moral, lo jurídico y lo espiritual no se pueden separar, se pueden distinguir muchas veces, pero no crear barreras de separación entre unas cosas y otras. Imposible, por ejemplo, el pasado martes, ¿no? Celebramos el Día de Europa. Europa no hubiera nacido sin un gran pacto entre unos grandes cristianos, como fueron Robert Schuman, como fueron De Gasperi, etcétera, que dijeron, vamos a perdonar y no más guerra, y no más guerra. Esos principios eran absolutamente cristianos. ¿Europa es ahora mismo cristiana? No, Europa ha secularizado esos principios y los ha racionalizado en ordenamiento jurídico. Pero lo que no es conveniente, en mi opinión, es decir, no vamos a despreciar el cristianismo porque no tiene nada que aportar al derecho.
No, deja el cristianismo que aporte al derecho lo que tiene que aportar, utilizando las herramientas que él aporta. El cristianismo ilumina. El derecho no ilumina, racionaliza, que es distinto. En la medida que se puede racionalizar esa luz, se está contribuyendo de una manera clara al derecho, ¿no? Entonces, ¿esto se puede utilizar en sentido genérico para todas las religiones? Claro, el derecho puede aprender del Islam, el sentido que tienen de la justicia. Y puede aprender, por ejemplo, del judaísmo, el sentido profundo que tiene de la ley. El judaísmo tiene un sentido tan profundo de la ley que ojalá lo tuviéramos los juristas seculares, de respeto, por ejemplo, a la ley. Del sentido de obediencia y sumisión a la ley, que es tan importante para el Estado de Derecho. Entonces, si tú operas multidimensionalmente, vas captando ideas de todas las dimensiones que luego lo que tienes que hacer es racionalizarlas en su dimensión para no caer en errores categoriales. ¿Qué son los errores categoriales? Cuando tú operas en el derecho con herramientas que corresponden a la espiritualidad pero no al derecho. Eso es un error categorial. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Por eso tiene que haber destilaciones. Si tú ves que la luz ilumina tu habitación, tú lo que no puedes hacer es utilizarla, jugar con la luz de la misma manera que juegas con las cosas materiales de tu habitación. Son cosas distintas. Ahí están los errores categoriales. O pensar que tú eres dueño de la luz. Ahí están los errores. Pero el reconocimiento de la luz como algo externo que me puede ayudar a mí a ver los objetos que tengo dentro de mi habitación es una cosa muy buena de suyo. Con independencia de que esa luz sea cristiana, sea judía, sea islamista, o sea una luz agnóstica. Todas las luces aportan. Todas las luces aportan. También las luces del budismo, etcétera. Por ejemplo, las luces del budismo, pues lo que te pueden aportar es un sentido de unidad muy, muy profundo, que también te aporta a la comunidad política, diciendo, bueno, estamos mucho más unidos de lo que pensamos. Eso para el derecho global es importante, pensar en una comunidad global, es decir, porque estamos mucho más unidos de lo que pensamos, ¿no? Y quizá algunos principios del budismo podrían ser muy útiles en algunas ramas del derecho, como el derecho ambiental, según me parece. Pero usando la metáfora que tú dices, el derecho como un cuarto en el que se pueden abrir o cerrar las ventanas, en la medida en que se abran las ventanas, se ilumina de la fuente de la espiritualidad. Yo creo que, si te entiendo bien, diría que en el cristianismo hay más necesidad, en el derecho secular, como lo entendemos en Occidente, hay más necesidad de hacer conciencia sobre esta necesidad de abrir las ventanas que en otros derechos religiosos, en donde las ventanas siempre están abiertas y donde hay más comunicación entre la espiritualidad y el derecho. Aunque se distinga esta doble característica, esta característica multidimensional a la que tú te refieras, entre la luz que da la espiritualidad y la racionalidad que tiene que aportar el derecho. Sí, eso está muy bien visto, lo que estás diciendo. Es decir, hay distintas fuentes de conocimiento y a mí me parece que el derecho tiene que servirse de todas las fuentes de conocimiento. Lo que pasa es que luego tiene que utilizar su propia técnica jurídica para racionalizarlas. No tiene más. Entonces, no sería bueno que me parece a mí que no sería bueno pues decir, bueno, como hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y eso es un principio que tiene que estar en la Constitución. No necesariamente tiene que estar en la Constitución, pero es una luz que no nos tiene que cegar, por una parte, y por otra parte que tenemos que utilizar en los sistemas jurídicos seculares. Sí, y de alguna manera todos estos temas que estamos hablando corresponden a la primera parte de tu libro, la perspectiva multidimensional del derecho. Pero hay una segunda parte que me parece que es muy importante y muy ilustrativa, que se refiere a la biografía de grandes personajes que han vivido esta vinculación entre espiritualidad y derecho.
Sí, o sea, a mí me parece, en este libro, pues hay una primera parte que lo que quiere reflejar es la necesidad de abrirse. Es decir, que me parece que en tiempos modernos hemos fraccionado las ciencias, hemos fraccionado en exceso el derecho, hemos fraccionado, hemos creado barreras falsas, artificiales, entre lo que es la moral, el derecho, la espiritualidad, el derecho, etcétera. Hemos creado una barrera de separación entre la religión y el derecho, que está bien, pero la espiritualidad tiene que estar a los dos lados, igual que la moral tiene que estar a los dos lados. Hemos quitado a Dios del ordenamiento jurídico, yo creo que hay que rescatarlo como metajurídico, pero rescatarlo. Y lo que hago en la segunda parte del libro es sencillamente ver una serie de personas que realmente se han tomado en serio la espiritualidad y que han aportado al mundo cosas serias, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, está Juan Pablo II, que me parece que fue un gran jurista, y hablo de Juan Pablo II como jurista. Ahí está un Robert Schuman, que es uno de los padres de Europa, y que han hecho aportaciones grandes, ¿no? O sea, imposible entender la unión de Polonia, imposible entender la caída del comunismo sin el Papa Juan Pablo II. Imposible entender la Unión Europea sin Robert Schuman. Y Robert Schuman no fue una persona que vivió con una mente fragmentada, diciendo, aquí están mis principios jurídicos, a la izquierda y a la derecha están mis principios religiosos. No, supo integrarlos, supo armonizarlos, supo vivir con multidimensionalmente y saber recibir la luz necesaria para luego, desde el punto de vista jurídico, ofrecer soluciones técnicas. ¿No? Lo mismo con Juan Pablo II, ¿no? Pues fue una persona que entendió el valor de la persona humana y por eso se dio cuenta de que el comunismo tenía que caer y puso todos los medios para que cayera el muro de Berlín y Polonia recuperara su democracia. Bueno, pues son ejemplos muy bonitos de espiritualidad, donde a veces dicen, bueno, la palabra espiritualidad es una palabra que no vale para nada, es una palabra genérica. No, la palabra espiritualidad es una palabra muy profunda y muy profunda en el derecho. Por ejemplo, claro, te voy a poner un ejemplo, además de derecho romano, los contratos consensuales. Un sistema jurídico evoluciona en la medida en que se desmaterializa. Y cuando tú dices que un contrato surge del puro consentimiento, se está desmaterializando. Tú no necesitas entregar algo a cambio de otra cosa para que nazca el contrato. Tú no necesitas recibir las llaves del coche para que nazca el contrato. Tú no necesitas tocar el coche para que haya un contrato de compraventa. Puede haber un contrato de compraventa por puro consentimiento. Yo ahora mismo por internet te podría comprar perfectamente tu coche si tú me dices sí y yo te digo sí y ponemos un precio. Claro. Eso es un contrato más espiritual que si necesito yo pedirte que me entregues las llaves del coche, si necesito además inscribirlo, si necesito además, por ejemplo, conducirlo durante 25 kilómetros hasta ser propietario, todo depende, cada sistema jurídico es diferente, ¿no? La compraventa es distinta en México que en España, que en Francia, que en Italia, ¿no? Pero lo que te das cuenta es que una compraventa que se puede generar exclusivamente por el puro consentimiento, como pasa en Francia, es una compraventa desmaterializada y, por tanto, espiritualizada. Y los derechos, los ordenamientos jurídicos, en la medida en que se desmaterializan, son ordenamientos más perfectos. Y eso es un asunto que es muy profundo. Y lo mismo, la unidad de la espiritualidad, porque la espiritualidad tiende a la unidad, lleva a la unidad del pueblo. Y por tanto, los ordenamientos más espirituales son ordenamientos más democráticos. O sea, hay una conexión directa. Una comunidad jurídica, una comunidad política, que no tiene un desarrollo espiritual mínimo, no puede ser democrática. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en algunos países donde efectivamente, por falta de formación, educación, por lo que sea, no hay ese bagaje cultural mínimo como para sostener la idea de que es el pueblo quien gobierna, ¿no? Es decir, el pueblo unido, formando una unidad espiritual. Bueno, es un tema muy profundo, donde se ve la conexión entre espiritualidad y derecho, ¿no? Y también esto, de alguna manera, se explica esta vinculación cuando tú hablas de que hay que entender lo jurídico como holónico y la espiritualidad como holística. Ambas. Sí, por favor. Es decir, lo holónico, ¿qué significa? Que nosotros somos parte y todo a la vez, ¿no? Ese es el asunto. Es decir, lo jurídico hay que entenderlo como jurídico, pero hay que integrarlo en lo moral.
lo moral hay que entenderlo como lo moral, pero a su vez hay que integrar lo espiritual. Y lo espiritual es la realidad, que es lo abarca todo. Ese es el gran asunto. Entonces, más que crear barreras de separación, lo que hay que hacer es integrar. Y hay que integrar dimensionalmente. Y ese es el gran aporte. Entonces, ya no estamos hablando de positivismo jurídico, de naturalismo, etcétera. No, lo que estamos hablando es de integración. Tenemos que hacer una jurisprudencia integradora. Integradora dimensionalmente de la realidad. A eso es donde tenemos que ir. Y entonces nos daremos cuenta que efectivamente existe un proceso de desmaterialización y existe un proceso de espiritualización. Basta pensar, fíjate, con el dinero. Al principio dices, el dinero es un instrumento de cambio. Vamos, antes de que naciera el dinero, lo que se cambiaban eran cosas, era la pura permuta. Es decir, era un tema absolutamente material. Me das uno de tus libros, yo te doy otro de mis libros. Material, puro material. Luego ya se crea una abstracción, que es la moneda. Y decir, bueno, me das uno de tus libros y una moneda que es más intercambiable. Ya se produce un primer grado de desmaterialización. ¿Se ve? Pero esa moneda, luego, el valor de esa moneda es sencillamente el valor mismo que tenga esa moneda, en oro o plata. Al cabo del tiempo se producen los billetes, que ya están respaldados por el oro o por la plata, pero el billete como tal no vale nada. Y llega un momento que todavía nos espiritualizamos más y ya los billetes no están ni respaldados por el oro ni por la plata, sino que sencillamente son un movimiento bancario. Así es. Ese es el gran asunto. O sea, que estamos llegando a un proceso de espiritualización. Antes, para tener dinero había que tener bienes materiales. Ahora mismo se puede tener muchísimo dinero sin tener y ser una persona multimillonaria teniendo unas acciones en una gran empresa que en realidad que son las acciones, no se pueden tocar. ¿Se ve? Eso es un proceso de espiritualización. Entonces, lo queramos o no, el ser humano se está espiritualizando. Toda educación, todo desarrollo exige de la espiritualización. Este es el gran asunto. Entonces, los sistemas jurídicos evolucionan a la medida que se espiritualizan. Entonces, mi pregunta fue, ¿y por qué? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que la espiritualidad es amor, comunión y don. Es unión, y la unión es el amor. Y el amor te lleva a la comunión, y la comunión te lleva al darse. Ese es el asunto, esa es la espiritualidad para mí, esa es la tríada. El derecho es justicia, es acuerdo, y son derechos. Es decir, ¿qué es un sistema jurídico? Pues son unas normas que tienden a la justicia, unos acuerdos que hacen las personas, desde una constitución escrita hasta un acuerdo de compraventa, un contrato, un matrimonio, etc. Y luego unos derechos que yo tengo. Eso es un sistema jurídico. Entonces, ¿qué sucede? Que la espiritualidad, amor, comunión, don, está absolutamente ligada a la tríada del derecho. Justicia, acuerdo, derechos. En la medida en la que la justicia se acerca más al amor, los sistemas jurídicos se espiritualizan. ¿Cómo se acerca al amor, por ejemplo? Pues suprimiendo una serie de penas que hay que considerar indignas. Por ejemplo, si vas a robar, te voy a cortar el brazo. Bueno, pues eso es una falta de amor y va en contra de la justicia. Entonces, los sistemas jurídicos, en la medida que la justicia se va acercando al amor, en esa misma medida el sistema se espiritualiza. En la medida en que los acuerdos que nosotros tomamos se van generando comunión, verdadera comunión, es decir, no se hacen solo por un self-interest, por un interés personal, no se hacen solo por un win-win situation, solo para yo gano, tú ganas, sino que hay un principio de colaboración, hay un principio de solidaridad, y entonces los principios, los sistemas jurídicos se espiritualizan. Por eso un sistema jurídico que toma la solidaridad como principio jurídico, y no solo principio moral o ético, sino principio jurídico, y dice aquí nadie se puede morir de hambre en mi estado, y en mi estado si una persona necesita atención médica la va a tener aunque no tenga dinero para pagarla. Porque si una persona tiene cáncer, todos tenemos cáncer y a todos le tenemos que curar el cáncer. Ese es un sistema que se está espiritualizando, porque los acuerdos cada vez son más solidarios. ¿Se ve? Y lo mismo con los derechos. Los derechos, en la medida en que se convierten en dones, se están espiritualizando. ¿Y qué se debe convertir los derechos en dones? Pues un derecho se puede entender como un interés exigible coactivamente y judicialmente, pero un interés personal, quiero hacerlo y lo hago,
o se puede entender como una idea, que es la trató muy bien mi maestro Álvaro Dors, se puede tratar como un servicio exigible, pero para los demás. Es decir, que tú tienes derechos y yo quiero que tú tengas derechos. Porque teniendo tus derechos y practicando tus derechos y ejerciendo tus derechos, estás dignificando la sociedad y me estás dignificando a mí mismo. Claro, es un tema de derecho, hablar de derechos como servicios a los demás, exigibles. Esa calidad espiritual lleva a que un ordenamiento jurídico que lo practique así va para arriba. Sin embargo, por ejemplo, ayer en España se aprobó el derecho al aborto. Pues si tú apruebas un derecho fundamental, lo aprobó el Tribunal Constitucional, que no es el creador de los derechos precisamente, pero así lo ha dicho. Entonces dices, si tú creas un derecho al aborto, en el fondo estás diciendo que tienes un derecho a matar a un ser vivo en el seno materno, ¿no? Por una decisión personal. Esto no es una espiritualización de los derechos. Eso es una criminalización de los derechos. ¿Se ve? Entonces, dime, yo soy capaz en este momento de ver un ordenamiento jurídico, leer una constitución y decir en qué grado de espiritualidad se encuentra la gente que ha aprobado esa constitución, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, pues ha habido un gran reconocimiento a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza como personalidad jurídica, la propia tierra, ¿no? Y dices, pues qué bonito, qué bonito. Por ejemplo, el respeto a los animales lleva consigo, exige un grado de espiritualización. El cuidado de la tierra, el cambio climático, exigen grados de espiritualización. ¿Por qué? Porque si no, uno dice, bueno, a mí lo que pase la siguiente generación me da igual. Ahora yo estoy en la tierra, voy a sacar el máximo partido. ¿Y qué más da si el siguiente no tiene que comer o se abrasa en la tierra o no tiene agua? Ese es su problema, no mi problema. Ya lo resolverá él. Ahí hay una falta de espiritualidad. ¿Se ve? Es decir, que la conexión es clara y no hace falta ser cristiano. Otra cosa es que el cristianismo, efectivamente, al ser un Dios que se hace hombre, que toca el mundo, pues ilumina todo. Claro. Además, habría que agregar, cuando tú hablas de este sentido de la dignidad y de la necesidad de combatir el hambre, etcétera, habría que agregar aquello de que soy un hombre y por lo tanto nada de lo que es humano me es ajeno. Me es ajeno. Así este es. Sentido de la solidaridad con el género humano y con el planeta, me parece que es lo que tú propones al hablar de una visión holística. Agregaría yo que una forma, un criterio de medida es que el derecho se aparta de este sentido de la espiritualidad cuando es indignante o cuando promueve lo indignante y por el contrario se acerca a la espiritualidad o a este sentido de espiritualidad tal como tú lo propones, cuando reconoce la dignidad que de por sí tiene el ser humano. Sí, lo que pasa es que la palabra dignidad pues es una palabra que se ha utilizado para muchas cosas, ¿no? Porque en mi opinión, la palabra dignidad es sencillamente el estatuto de cualquier ser humano por el hecho de estar hechos a imagen de Dios. Eso es luz religiosa, luz espiritual, que entra en los ordenamientos jurídicos. Pero luego lo tienes que ir descendiendo, ¿no? Y para otras personas, pues la dignidad es sencillamente un derecho a poder decidir sobre mi vida hasta y sin tener ningún límite. Por tanto, pues el derecho a la eutanasia sería una consecuencia de la dignidad, lo cual es un error. Es decir, que la palabra dignidad es una palabra que también hay que entenderla, y aquí se ve muy bien la conexión entre lo espiritual y lo jurídico. Y que si tú una palabra como puede ser dignidad la desposees, le quitas cualquier reflexión o cualquier carga que tenga espiritual, pues llega un momento que la dignidad es sencillamente consensuada. O la dignidad es el estatus de una persona que tiene derechos, y tienes derecho en la medida que seas capaz de reconocerlos. O que tengas una mente clara, ¿sí? Y entonces ya no se otorgan derechos a ciertas personas. A mí me parece que el concepto de dignidad hay que reordenarlo. Y aquí se ve bien cómo que dignidad no puede ser consensuado. El concepto de dignidad en cuanto
pertinente a la naturaleza misma del ser humano, en cuanto tú lo dices, la imagen y semejanza de Dios, parece que debe estar presente. Si Dios está presente en los billetes de dólar, en God We Trust, pues parece que podría y debería estar presente en muchos más aspectos de la vida. Bueno, yo creo que o sea, esto es lo de... Estamos en el secularismo, nos está llevando a eso. Es decir, hay una serie de temas los que no se puede hablar. Entonces, llega un momento que se utiliza un lenguaje muy reducido y que se utiliza un lenguaje que no puede proteger a la persona humana en su conjunto. Ese es el gran asunto. Entonces, el derecho y trascendencia lo que quiere hacer es romper. Es decir, que aquí hay que considerar principalmente la dignidad de la persona en cuanto... Sí, entonces, todo depende de lo que entiendas por dignidad. Y aquí se ve muy bien el juego de las distintas dimensiones. Una persona se queda solo en la dimensión jurídica y no reconoce a Dios para nada, pues puede decir, bueno, la dignidad es sencillamente el estatus del acto de derecho. Tienes derechos porque tienes dignidad. ¿Y por qué tienes dignidad? Porque tienes derechos. Entonces, se enroca y se encierra. Eso llega un momento que se rompe. Y por eso es necesario ir a un plano más moral. Y se dice, bueno, hay un principio ético de dignidad, ¿no? De respeto hacia los demás, etcétera. Y ese le llamamos dignidad. Desde el punto de vista todavía más espiritual, es más alto. Y dices, hombre, si todos estamos, todos los seres humanos, estamos hechos a imagen de Dios, la dignidad es el estatuto de aquella persona que tiene reflejada la imagen de Dios. Y la imagen de Dios en todos es la misma. Por tanto, y además no hay 25.000 imágenes, hay solo una. Claro. Porque la imagen de Dios es la misma. Entonces, ahí está el concepto de dignidad, igualdad y solidaridad. Es decir, es la espiritualidad la que nos lleva directamente al concepto de dignidad, igualdad y solidaridad. Por eso yo creo que hay que recuperar la idea de espiritualidad, porque desde la espiritualidad se entiende muchísimo mejor estos principios. Luego, en las constituciones tú no tienes que decir que tenemos dignidad porque somos imagen de Dios. Eso no es necesario recogerlo, pero puedes recogerlo si quieres, pero no es necesario. Porque no hay que y lo que no puedes hacer es imponer coactivamente estas ideas. Pero lo que no puedes hacer es vivir en el mundo como si estas ideas no existiesen, como si la trascendencia no existiese. Como decir, luego además hay otra razón. La educación se entiende mejor desde la educación que desde la no educación. Tú no puedes decir, tengo derecho a la no educación, tengo derecho a la educación y si quieres renuncias a ese derecho. La religión se entiende mejor desde la religión que desde la no religión. Tú tienes un derecho a la libertad religiosa si entiendes la religión y si no la quieres, no la coges. Pues lo mismo con Dios. El mundo se entiende mucho mejor desde Dios que sin Dios. Luego tú puedes coger o no coger, pero se entiende mejor. Entonces, lo que no podemos hacer es prescindir directamente. Sencillamente porque hay una serie de personas que no creen. Este es el punto que a mí me parece que es importante en la secularidad. Nosotros no podemos imponer la idea de creer en Dios, pero a mí nadie me puede imponer la obligación de no mencionar a Dios en público. Claro, esto me parece que es piedra angular de la libertad y de claro. No solamente de la libertad de creencias, sino la libertad de afirmar quién uno es. A mí me parece que estas cosas que tú, estas ideas que tú manejas tan atinadamente en tu libro, merecen ser exploradas. Pero la primera parte de esta realidad multidimensional puede parecer bastante filosófica y conceptual. Y si me permites, quisiera volver a la segunda parte, donde se ilustra con la vida de personas esta vinculación entre el derecho y la espiritualidad. Y hay dos personas, bueno, naturalmente todas las personas que tú has mencionado, Schumann y Juan Pablo II, bueno, pues son líderes
que trascienden hasta el concepto mismo de la religión y de la fe. Pero en un momento determinado, creo que hay dos que nos tocan de manera muy especial. Don Álvaro Dors, por haber sido tu maestro e insigne romanista, una persona que dejó huella en muchas personas latinoamericanas que estudiaron en Navarra y que se formaron con su obra que trasciende a Navarra, pero además, y decía esto de juristas latinoamericanos, porque también mencionas a una persona que por latinoamericana parece que nos toca muy directa y personalmente a todos. Me refiero al obispo Romero, exactamente, de grata memoria, y me parece que en la forma que sucedieron las cosas, de reproche a los que todavía se invisibilizan. Sí, bueno, yo tengo un especial aprecio al Romero, al Santo de América, lo llamo mártir de la justicia. Creo que él entendió de una manera muy profunda lo que son los derechos de los pueblos, lo que es la conexión entre la religión y la política, y la necesidad de Dios de los pueblos, ¿no? Y él llegó un momento que ofreció su vida en martirio. Él supo que podía morir mártir, y leyendo su diario uno se da cuenta que en un momento determinado pues ofrece su alma a Dios para redimir en cierta manera políticamente a ese pueblo, ¿no? Entonces ha sido criticado como un cura rojo, ha sido criticado como un cura que se metía en política. No, es una persona que vio muy claramente la multidimensionalidad de la persona humana y muy claramente la necesidad de abrir las puertas a la luz de Dios, y que un ordenamiento jurídico basado en la corrupción y no en el Estado de Derecho, y que las injusticias sociales, bueno, pues todo eso, se quiera o no, se permeó en El Salvador y se cayó en una corrupción y en una guerra que en un momento determinado llevó a matar a Romero, ¿no? Mientras celebraba la Santa Misa, ¿no? Bueno, yo creo que es un mártir de la justicia, y es uno de los ejemplos claros de cómo el derecho lo hacen las personas. Es decir, esta aproximación biográfica al derecho es una aproximación que tampoco se puede perder. A veces caemos en abstracciones, como lo jurídico, pero de la misma manera que detrás de la teoría de la relatividad está Albert Einstein, que estuvo trabajando en los correos en Suiza, etcétera, y detrás de los tribunales constitucionales está Hans Kelsen, pues detrás de la idea de justicia social en serio, pues está Óscar Romero. Y detrás de los grandes conceptos hay siempre grandes personas que los han encarnado, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta aproximación biográfica al derecho, ¿no? Pero es bueno saber que fue la Laveón quien habló de contractus, ¿no? es bueno saber quién crea las palabras, quién inventa, por qué y cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es que Óscar Romero aplica el Concilio Vaticano II con la luz del Concilio Vaticano, la luz del magisterio, es capaz de tomar una serie de decisiones morales y espirituales que tuvieron una repercusión social, política y jurídica del máximo alcance. Ahora, las ideas y los conceptos convencen o se pueden discutir, pero la ejemplaridad de la vida arrastra. Y en este sentido, claro, me parece que el sacrificio del obispo Óscar Romero debe ser tomado como un ejemplo de vivir con valentía el cristianismo, la espiritualidad, digamos, en un sentido más amplio, vivir con heroísmo y valentía los principios espirituales a los que uno se debe, en unas circunstancias en que con frecuencia vemos que las autoridades espirituales, las autoridades formalmente espirituales, porque yo creo que de fondo quizá hay un poco, vivir en incongruencia les quita
autoridad donde las autoridades espirituales se vinculan demasiado a los poderes fácticos, al poder del dinero, al poder del Estado, al poder político. Y esto me parece que Romero debería ser mucho más difundido y deberíamos aprender a vivir un poco más como él. Sí, él fue capaz de vivir desprendido, ¿no? Y eso es un tema espiritual de primera magnitud, desprenderse de lo material. Y él supo hasta desprenderse de la propia vida. Y aquí se ve muy bien la conexión entre derecho, espiritualidad y moralidad. Porque desde el punto de vista moral, se podría decir, hombre, padre Romero, no arriesgue su vida. No digas esas cosas porque está poniendo en peligro su vida. Y una persona no debe poner en peligro su vida. Eso puede decir la moral. Una moral más profunda, más espiritual, es decir, yo en este caso tengo la obligación moral de defender a mi pueblo y por tanto me desprendo hasta de mi propia vida, eso es un mártir, por defender a mi pueblo, por defender unos valores espirituales. Ahí se ve una espiritualidad, una moral baja que dice, ten cuidado, estás arriesgando tu vida, una moral alta que dice, puedes arriesgar tu vida, en este caso merece la pena, es por el bien de todo tu pueblo. Esa conexión es tremendamente importante, en mi opinión. Y por eso la espiritualidad ilumina, y por eso las personas profundamente espirituales son líderes a largo plazo, que yo llamo, no líderes cortos. Tú puedes tener un político que a lo mejor resuelve un problema particular, pero un líder espiritual es un líder que arroja luz a una gran distancia y por muchísimo tiempo. Es decir, la Madre Teresa no se va a olvidar, el Padre Romero no se va a olvidar, Juan II no se va a olvidar, Robert Schuman no se va a olvidar. ¿Por qué? Pues porque fueron personas profundamente espirituales. Y profundamente espiritual se puede ser y vivir aún desde la modesta posición de las aulas. Así es que... Por supuesto, por supuesto. Y cuando hablo de la modesta posición que uno como profesor guarda en las aulas, me refiero a tu profesor Álvaro Dors. Platícanos un poco más sobre esto y por qué decidiste incluirlo y qué es lo que tú deseas resaltar de su ejemplo de vida. Bueno, a mí lo que me parece es una vida de servicio a los demás, utilizando los talentos que uno tiene, en este caso los talentos académicos, y con una es tremenda generosidad por iniciar una universidad de inspiración cristiana en un momento donde no había medios y él tuvo que renunciar a una posición muy buena que tenía ya en España, ¿no? Entonces a mí me parece que Álvaro Dors aporta el derecho a la idea de libertad, aporta el derecho a la idea de posesión del espacio, es en cierta manera un iniciador del derecho global. Aporta la idea de espiritualidad. Don Álvaro Dors aporta no solo en el mundo de la epigrafía y del derecho romano, sino que aporta toda la teoría del derecho y luego aporta con una vida personal de maestro que integró perfectamente la dimensión científica, mental, con la dimensión espiritual. Y creo yo que cada una de las personas que tú mencionas podrían ser tratadas aparte con toda autoridad y valor y con todo lo que tienen que aportar. Pero si tuviéramos que buscar el elemento común a todas las vidas que tú resumes en tu libro, yo creo que se nota la congruencia y la autenticidad como norma de vida. ¿Qué te parece que esto sería una justa valoración o falta algo? Bueno, a mí me parece que son personas que viven la vida de arriba abajo. Yo digo que se puede ver la vida de abajo arriba o de arriba abajo. Es decir, personas que se posicionan en el alma y luego la proyectan, o personas que se posicionan en el cuerpo y luego lo proyectan.
Entonces, los sistemas seculares actualmente van de abajo arriba, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho abrirnos a la trascendencia. Estas personas, todas ellas, tuvieron un sentido trascendente muy profundo, que les llevó a ser muy divinas y muy humanas. Pero primero divinas y luego humanas. Pero integrados en una manera ejemplar de vivir. Ahora, además de esto, me gustaría mencionar que tu obra empieza con una introducción que es un auténtico y claro resumen anticipatorio de todo lo que uno va a encontrar en el libro. Pero además agregas un capítulo de conclusiones. Platícame un poco de tus conclusiones. ¿Qué es lo que a ti te dejó y qué es lo que tú quieres transmitir a las personas que te lean? Bueno, yo quiero transmitir, uno, que la realidad es multidimensional y que el derecho es solo una dimensión de la realidad. Esa dimensión es holónica, en el sentido de que está integrada en otras dimensiones. Es decir, todo lo jurídico se acaba integrando en lo moral, que lo envuelve, y lo moral se acaba integrando en lo espiritual. Lo privado se acaba integrando en lo público, lo público en lo privado. Es decir, no hay público sin privado. Y cuando hablamos de lo público, no puede desaparecer lo privado. Por eso el bien particular y el bien común tienen que armonizarse, ¿no? Entonces busco armonía. Busco puentes. Quiero derribar barreras que se han creado, construido por siglos en los sistemas jurídicos, entre la religión y el derecho, entre la política y el derecho, entre la moral y el derecho, entre la espiritualidad y el derecho. Barreras que han llevado a excluir a Dios de los ordenamientos jurídicos. Esas barreras las analizo en el libro y veo que una cosa es distinguir y otra cosa es construir muros. Los muros no llevan a nada. Yo distingo España de Francia, pero nunca pondré una barrera material de separación entre España y Francia. Este es el gran asunto. Nosotros hemos montado barreras, hemos construido barreras, hay que destruirlas. Esas barreras no aportan luz. Son persianas que se cierran para que no entre la luz en el derecho. Con este libro lo que pretendo es dar luz de nuevo, abrir ventanas y que el habitáculo del derecho sea iluminado desde la fe sin miedos. En un momento en que hablar de fe, hablar de luz, hablar de espiritualidad es políticamente incorrecto. Yo lo hago porque estoy convencido de ello. Y pretendo que el lector, después de leerlo, me critique y me diga en qué puntos puedo mejorar. Y si le sirve el libro, las cosas que yo digo, pues se lo agradeceré a Dios. Yo creo que hay que reconocer tu generosidad y yo enfatizaría este tema de presentarse, actuar, obrar y vivir sin miedos. Ahora, tu generosidad se proyecta en la manera en que escribes, en los contenidos que desarrollas, pero también tu generosidad concretamente se manifiesta para los que siguen este programa, porque tú has ofrecido que puedes regalar tu obra, pones a disposición de los oyentes tu libro para el que quiera tenerlo. Y a mí me gustaría que no solamente lo tuvieran, lo leyeran y lo comentaran, te mandaran sus propias opiniones. En este sentido, debo decir que valdría la pena tener sus comentarios y además me pueden mandar una nota y yo con mucho gusto les comparto el libro que Rafael amablemente ha puesto a disposición de todas las personas que siguen este programa. Rafael, cómodamente hemos estado conversando, pero el tiempo implacable se nos viene encima. Y al estar por cerrar este programa, a mí me gustaría que tú pudieras dirigir un sentido mensaje
para las personas que semana a semana nos hacen el favor de acompañarnos en este mensaje. Es mucho lo que tienes que decir. Siéntete con libertad. Bueno, yo primero quería agradecerte la invitación, agradecerte el esfuerzo, porque no es fácil sacar estos programas semanales, y agradecer a todos los oyentes su presencia, su interés. Yo aprendo mucho cuando escucho a los demás, y a mí me parece que en este programa, ya solo escuchando tus perspectivas, tus puntos de vista, etcétera, pues me han enriquecido bastante. Abro mi libro, he querido que sea un libro gratuito y que se pueda acceder directamente en internet, precisamente para que en muchísimos países llegue rápidamente, porque si no tenemos un problema de precios, de traslado, de transporte, etcétera. Me podéis criticar todo lo que queráis. Quiero abrir un diálogo. Me parece que estamos en una sociedad llena de miedos, como hemos dicho, una sociedad que está manipulada, una sociedad que no nos hace libres, y lo más contrario a la libertad es el miedo. Cuando una persona actúa con miedo, no sabe cómo reaccionar y no actúa con esa frescura de la conciencia libre. Entonces, ha llegado el momento de decir que no a los miedos, ha llegado el momento de decir que no a una serie de tópicos correctos políticamente, pero que se desarman y caen solos. Ha llegado el momento de abrir las ventanas a la luz de la espiritualidad que puede iluminar los sistemas políticos. Si estáis de acuerdo con eso, estáis de acuerdo con los principios básicos que inspiran ese libro. Eventualmente, a mí me gustaría invitarte para que continuáramos conversando, no solamente de manera privada, sino a través de este programa. Me parece que contigo hay muchos temas que desarrollar. A mí eventualmente me gustaría conversar contigo sobre el derecho global, que es uno de los temas tuyos que a mí me han fascinado. Pero además, ahora, a partir de nuestra conversación, creo que valdría la pena que eventualmente desarrolláramos el derecho en los derechos religiosos, las aportaciones del Islam, las aportaciones del judaísmo, las aportaciones del budismo. Creo que no solamente debemos concentrarnos en lo nuestro, sino abrirnos hacia los demás, también intelectual y espiritualmente. Así lo veo yo también. Bueno, pues muchas gracias. Aprecio mucho el tiempo que me has dedicado, y al público que nos hace el favor de seguirnos semana a semana, les recuerdo, por un lado, que hay un libro entero a su disposición que Rafael pone a la orden de todos ustedes, y la próxima semana esperemos volver a reunirnos con otro tema. Y aquellos temas que son de su especial interés son aquellos a los que nosotros nos gustaría dedicar tiempo y esfuerzo. Así es que, por lo pronto, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.